Hola, hola. Hoy vamos a hacer una diadema para niña. Voy a usar esta marca de hilo, Pachoncito. Es del número 4, es un grueso medio y un gancho del número 5. Bueno, pues vamos a iniciar. Voy a usar este color para hacerle la muestra, porque luego a veces no se ve, ¿sale? Vamos a necesitar 18 cadenas. La primera no cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. En la tercera cadena vamos a empezar a hacer puntos altos en cada una de las cadenas anteriores hasta tener 17 puntos altos. Ya que tengo aquí mis 17 puntos altos, ahora voy a hacer dos cadenas, perdón, tres cadenas, giramos, nos vamos a pasar un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Una cadena, nos pasamos un punto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, nos pasamos y en el siguiente un punto alto. Y así vamos a hacer toda esta vuelta para que nos queden cuadritos. ¿Sí? Ya tengo aquí mis 8 cuadritos y vamos a hacer dos cadenas, perdón, otra vez tres cadenas, giramos y vamos a seguir haciendo los cuadritos. Vamos a hacer dos vueltas de cuadritos, una cadena, nos vamos al siguiente punto alto, una cadena, nos vamos al siguiente punto alto y así nos va quedando, ¿sale? Vamos a seguir hasta el final. Ya que tenemos nuestras dos vueltas de 8 cuadritos, vamos a hacer dos cadenas, giramos. Y vamos a hacer un punto alto en medio del cuadro, otro en el punto alto anterior, otro en medio y otro en el punto anterior. Así toda esta vuelta para tener nuevamente un total de 17 puntos altos que son con los que iniciamos. ¿Sale? Bueno, pues entonces así vamos a seguir toda esta vuelta hasta tener 17 puntos altos. Ya que tenemos nuestros 17 puntos altos nuevamente, vamos a hacer dos cadenas, giramos y vamos a ir haciendo un punto alto en cada punto. Así vamos a hacer 29 vueltas, ¿sí? Contando a partir de aquí. Esta sería una, esta sería dos. Vamos a hacer otras 27 y volvemos. Todas van a ser igual, sin aumentos ni disminuciones. 17 puntos altos en cada vuelta. Bueno, ya tengo aquí las 29 vueltas, perdón, de puntos altos. Este es el color que realmente voy a hacer. El otro solo lo hice de muestra porque a veces con el blanco no se ve muy bien. Bueno, este es como color beige. Vamos a hacer dos cadenas, perdón, tres cadenas, giramos y vamos a hacer dos vueltas otra vez de cuadritos como aquí. ¿Sale? Recuerden, nos pasamos uno. En el siguiente, un punto alto, una cadena, nos pasamos uno, un punto alto, una cadena, nos pasamos uno. Y así vamos a hacer nuestras dos vueltas igual que las hicimos al inicio, ¿sale? Ya tengo aquí mis dos vueltas de 8 cuadritos cada una y recuerden que vamos a hacer igual, igual que al inicio, tenemos que terminar igual.
Vamos a hacer nuestros 17 puntos altos. Recuerden, uno en cada punto alto y uno en medio del cuadrito para que nos dé nuestros 17 puntos altos, ¿sale? Bueno, ya terminé aquí con mis 17 puntos altos y corté, ¿sale? Voy a medirla. Vamos a ver cuánto mide en total. Mide alrededor de 50 centímetros, ¿sale? Bueno, y de ancho ya habíamos dicho 12 centímetros. Bueno, ahora vamos a cambiar de color de hilo. Vamos a usar este, es café con leche o camel. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahorita con esta aguja vamos a ocultar, con una de estas vamos a ocultar estas hebras de aquí. Y vamos a empezar de aquí. Voy a hacer puntos altos. Dos, tres y cuatro. Okay. Ahora nos vamos a ir aquí de ladito y vamos a hacer, vamos a agarrar así. Otros cuatro puntos altos dentro de ese cuadrito. Dos, tres y cuatro. Va a ser como en forma de zigzag, ¿sale? Vamos a agarrar ahora, así vamos a ir de aquí para acá, de acá, así. ¿Sale? Tal cual en zigzag. Otros cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Nos pasamos al siguiente. Y otros cuatro. Tomamos el siguiente. Y así nos vamos a ir hasta llegar aquí. ¿Sale? Vamos a hacerlo. Ya llegué aquí al final. Ahora vamos a seguir trabajando. Si se fijan cómo fue todo en zigzag, fuimos pasando por el cuadrito. Ahora vamos a hacer de aquí para abajo y para que nos vaya quedando el zigzag hacia el otro lado, ¿sale? Bueno, vamos a empezar aquí con los cuatro. Y luego acomodamos otra vez y seguimos por este, después por este, por este, por este, por este. Así nos vamos siguiendo en zigzag, ¿sale? Vamos a hacerlo. Bueno, ya terminé de poner los zigzags de los dos lados. Ya oculté los hilos. Miren qué bonito queda. Y la doblé así. E hice lo mismo del otro lado. Ahora vamos a poner los botones. Aquí de este lado. Dos, tres y cuatro. Así los voy a poner. ¿Sale? Eso los voy a poner con aguja e hilo para que queden bien sujetos. ¿Sale? Bueno, pues los voy a pegar y ya ahorita les muestro cómo quedó. Pues listo, ya puse los botones en su lugar. Solo falta cerrar aquí. Así vamos a ponerlos. Y cerramos el último.
Bueno, pues ya que lo tenemos cerrado, así queda. Miren qué bonita. Ya ustedes la pueden poner aquí en la orillita o aquí en medio. Bueno, pues espero que les haya gustado y que les sirva. Nos vemos en el siguiente video. Bye.